Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la inauguración de los foros conjuntos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, coordinado, por supuesto, por la Escuela Judicial Electoral y el INCAM, sobre un tema de gran importancia, la elección presidencial en México frente a la justicia electoral. Presento con gran afecto a quienes integran el Presidium, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El maestro Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y el maestro Luis Rodrigo Sánchez Gracia, coordinador de la Comisión de Derecho Electoral del INCAM y secretario general de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran aquí en el Aula Magna de la Escuela Judicial Electoral y también agradezco a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de la Escuela Judicial Electoral. Es un gusto poder llevar a cabo una actividad académica más con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, razón por la cual agradezco al maestro Arturo Pueblita por abrirnos de nuevo sus puertas. Asimismo, quiero aprovechar para agradecer al maestro Rodrigo Sánchez Gracia todo el apoyo para organizar estos foros. Muchas gracias a los dos. Vamos a pedirle en primer lugar al maestro Luis Rodrigo Sánchez Gracia, coordinador de la Comisión de Derecho Electoral del INCAM, que por favor nos dirija un mensaje. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Le agradezco al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al maestro Arturo Pueblita Fernández, el presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, y por supuesto a mi querida amiga Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral. El día de hoy se inaugura una serie de foros que tiene que ver con el proceso electoral federal, específicamente con la elección presidencial, organizados de manera conjunta por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, en donde he tenido la oportunidad desde hace varios años de coordinar la Comisión de Derecho Electoral. Quiero decir que es de celebrar que dos instituciones tan importantes para el estudio del derecho electoral y para la democracia mexicana tengan esta convicción no solo de socializar el estudio del derecho, sino de enfocar sus esfuerzos en abordar temas que en el momento político actual son de interés de todas y todos y que son necesarios para garantizarle a la ciudadanía un proceso electoral transparente y una actuación jurisdiccional imparcial, justa y garantista de los derechos político-electorales de todas y todos. Me gustaría darles algunos datos que sirven para dimensionar la magnitud de las elecciones el próximo 12 de junio y la pertinencia de que se difundan conocimientos especializados sobre la elección presidencial. En esta elección se elegirán 20.708 cargos de elección popular, de los cuales 629 son federales y 20.079 locales. Además, por primera vez en la historia de nuestro país, el padrón electoral rebasa los 100 millones de personas y la lista nominal se integrará por alrededor de 99 millones de personas, lo que significa un aumento de casi 10 millones de personas respecto al proceso federal de 2018 y 15 millones de personas respecto al proceso de 2021. De esta manera, en poco menos de 30 días, todas y todos los ciudadanos estamos llamados a ejercer nuestro derecho al voto, a tomar parte en la vida política de nuestro país, a participar en la consolidación de una sociedad justa, libre y pacífica y a convivir en un momento que nos trascienda a todas y a todos, ya que lejos de cumplir con una obligación, se convierte en un reconocimiento que honra a nuestro sistema político y al régimen democrático que tanto nos ha costado construir. Hoy se inauguran ejercicios de análisis y debates sobre temas que dan cuenta del trayecto que hemos recorrido como nación, para que puedan llevarse a cabo las elecciones de manera libre, pacífica y equitativa, tales como el modelo de comunicación política, las campañas electorales, los topes de gastos de campaña, el sistema de nulidades en materia electoral, las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, el juicio de inconformidad, así como la evolución jurisprudencial de los criterios en torno a las elecciones presidenciales.
Termino señalando que este es un esfuerzo por parte de dos instituciones que han sido, son y continuarán siendo bastiones en la defensa de los derechos de todas las personas, particularmente en el ámbito político electoral, por lo que agradezco la invitación a formar parte de esta inauguración. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Rodrigo Sánchez Gracia. A continuación, le pedimos atentamente al maestro Arturo Pueblita Fernández, presidente del INCAN, que por favor nos dirija unas palabras. Adelante. Muchas gracias, doctora Rubalcaba. Quiero agradecer en primer lugar a la Escuela Judicial Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo también con mucho gusto al magistrado de la Mata Pizaña, por acompañarnos también en este evento, y a Rodrigo Sánchez Gracia, que en este caso actúa como coordinador de la Comisión de Derecho Electoral de nuestro colegio, así como secretario general del Tribunal Electoral. Para mí es un gusto estar una vez más en estas bellas instalaciones de la Escuela Judicial Electoral. Como siempre, es un gusto además estar participando en actividades de difusión de lo que tiene que ver con el derecho electoral, hablar de democracia, hablar de los procesos electorales, hablar del debido proceso, tanto en la fase de las votaciones y del proceso electoral por sí mismo, como en los actos de fiscalización, los actos de registro y de seguimiento que se da a través de las diferentes instituciones electorales, y ya después cuando estamos hablando específicamente de los juicios que se ventilan en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues para mí es siempre un gusto y un honor participar en ese tipo de actividades. Desde el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México estamos siempre también previendo y trabajando para difundir todos los temas relacionados con los derechos de las mexicanas y los mexicanos, hablar, entre otros temas, de manera muy particular y muy importante, los derechos electorales que asisten a cada uno de los ciudadanos en este país. Y pues bueno, agradecer siempre la apertura y la oportunidad que nos brinda esta Escuela Judicial Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para poder participar en estas actividades que son tan importantes para la defensa de los derechos, para la defensa de la democracia y para lograr una vida política sana en nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes y que tengamos unas jornadas que sean de mucho provecho. Muchas gracias. Agradecemos a las palabras del maestro Arturo Pueblita Fernández. Y finalmente le pedimos al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, que por favor nos dirija un mensaje y nos haga el favor de inaugurar estos foros. Adelante, magistrado. Muchas gracias, querida Gaby. Antes que otra cosa, quiero decir que me honro de estar en esta mesa con don Arturo Pueblita, por supuesto el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, por supuesto también con Rodrigo Sánchez Gracia, que es el director, el coordinador de la Comisión de Derecho Electoral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y por supuesto con mi querida amiga Gaby Rubalcaba. Quiero decir que para el Tribunal Electoral es una alegría estar inaugurando el día de hoy estos foros con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Esta es una manera en la cual la Escuela Judicial Electoral y el Tribunal Electoral refuerzan una serie de alianzas que tienen con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, particularmente en términos académicos. Hay que recordar el año pasado, cuando hicimos justamente el diplomado en tema de sistemas normativos indígenas, y ahora vamos a discutir en el año de la elección presidencial, los foros serán justo sobre la elección presidencial. Antes que otra cosa, quiero decir que esta va a ser la cuarta ocasión, la cuarta, sí, ¿no? 2006, 12, 18, la quinta ocasión en que el Tribunal Electoral entregue la constancia de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Es mucho decir cuando estamos diciendo esto. Antes, tenemos que recordarlo, no era un órgano jurídico el que entregaba la constancia de presidente de la República. Era justamente de presidente electo, era el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados el que expedía quién era el presidente de la República. Y eso significaba que las decisiones se tomaban con criterios políticos. Hoy día el Tribunal Electoral, desde hace
desde por lo menos el año 2000, entrega la constancia de presidente de la República exclusivamente con criterios jurídicos, tomando en cuenta las pruebas y los elementos que obren en los expedientes correspondientes. No es un sistema perfecto. De hecho, yo en lo particular tengo varias críticas al sistema de elección de presidente de la República que se consigna en la ley. Cuestiones como, por ejemplo, las salas regionales no tienen ninguna participación en la elección de presidente de la República, cuando perfectamente podrían analizar los temas que tienen que ver con resultados de casillas. Cuestiones como, ¿por qué la constancia de presidente de la República la tiene que emitir la sala superior erigida como órgano administrativo? Cuando sería más razonable que lo hiciera el INE y en su caso que esto fuera impugnado ante el tribunal. Pero bueno, el sistema no es perfecto, pero es el sistema que ha logrado dotar a las elecciones de presidente de la República desde el año 2000 al menos de certeza jurídica. Y el tribunal está listo para volver a dotar de certeza a la elección presidencial. Haya o no haya una impugnación de la elección de presidente de la República, que nadie dude que llevará a cabo su función, particularmente analizando exclusivamente los elementos jurídicos y sin ningún tipo de connotación política. En fin, para el Tribunal Electoral y particularmente para la Escuela Judicial Electoral, estos foros fortalecen su política de expansión y alcances académicos que permiten un vínculo permanente con la sociedad civil, especialmente con el Colegio de Abogados, que además es el colegio de profesionistas más antiguos de América. En fin, yo dejaría esto hasta aquí. De verdad, ha sido un honor estar en esta inauguración. Y dicho lo anterior y sin mayor formalidad, pues damos por inaugurados estos foros. Muchas gracias. Agradecemos al magistrado Felipe de la Mata Pizaña su valioso mensaje y la inauguración de los foros. Ahora los invitamos a que no se muevan su lugar. Vamos a iniciar la primera sesión. Despedimos a nuestras autoridades y vamos a recibir a nuestro querido doctor Flavio Galván Rivera, quien va a ser nuestro primer ponente. Entonces, damos gracias aquí a nuestros ponentes. Gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos. Empezando este programa de la elección presidencial en México frente a la justicia electoral, tenemos el honor y el privilegio de iniciar con el magistrado don Flavio Galván Rivera, quien pues nos va a comentar y a disertar temas relativos, en este caso, a la evolución de la jurisprudencia de sentencias relacionadas con la elección presidencial. También nos va a hacer el día 13 de mayo el favor de explicarnos los temas relativos al cómputo final de la declaratoria de legalidad de validez de la elección presidencial. En nombre del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Escuela Judicial Electoral, les damos la más cordial bienvenida a las personas que nos hacen favor de estar presentes en esta aula virtual y también a quienes nos siguen en la plataforma de YouTube y en redes sociales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Escuela Judicial Electoral. Nuestro querido doctor Flavio Galván Rivera, pues todas y todos lo conocemos. Me voy a permitir leer algunas partes de su interesante trayectoria profesional. Él es especialista en Derecho Privado, licenciado y maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de carrera, titular por oposición en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor visitante en la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia, con sede en Salvador, República del Salvador, y en la División de Estudios de Posgrados de la Universidad Autónoma de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas, en México. Es expositor también en Derecho Constitucional, Fiscal Registral, Notarial, Procesal, Civil, Familiar y Electoral, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue presidente, secretario general de acuerdos y magistrado de la Sala Superior. También fue magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral y secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal de lo Contencioso Electoral y también en el Tribunal Fiscal de la Federación. Fue secretario de acuerdos de la Sala Regional y secretario de Estudio y Cuentas de la Sala Superior. Es autor de diversos libros, como el caso de Elecciones de Derecho Electoral y Democracia Participativa, Estudios de Derecho Electoral Sustantivo y Procesal, y es coautor también de más de 30 libros, entre los que cabe destacar Derecho Procesal Constitucional, Tendencias Contemporáneas del Derecho Electoral en el Mundo, Justicia Electoral en el Umbral del Siglo XXI. Entre los múltiples reconocimientos que le han otorgado en México y diversos países, cabe destacar el de conferenciante distinguido por la Universidad Complutense de Madrid, huésped distinguido en la ciudad de Quito, Ecuador, y el Siervo de la Democracia otorgado en el 2018 por la Barra de Abogados Electorales de México, misma que en el 2020 ha instituido la presea al mérito por la democracia, doctor Flavio Galván Rivera. Me permití dar un pequeño bosquejo de su interesante trayectoria profesional y sin mayor preámbulo le cedemos el uso de la palabra. Bienvenido, mi querido doctor. Muchas gracias. Gracias, querido doctor Ramón Hernández. Gracias por la presentación. Les digo, cuando leen esa semblanza, que después de que leyeron debería yo quedarme callado para que crean que es verdad. Pero como el compromiso está hecho, habrá que participar. Gracias por su presencia y por quienes nos siguen por medios electrónicos. Ya el señor magistrado Felipe de la Mata Pizaña hacía alguna referencia de antecedentes históricos. Y efectivamente, hablar de la elección presidencial en México frente a la justicia electoral nos lleva necesariamente a un recorrido histórico. Tuvimos existencia en la elección presidencial de 1988. Después, en 1994, luego en 2000, 2006, 2012, 2018 y ahora 2024. Existía ya para 1988
el Tribunal de lo Contencioso Electoral, creado constitucionalmente por reforma al artículo 60 de la Constitución en 1986. El Código Federal Electoral de febrero de 1987 fue el que estructuró la organización de este Tribunal de lo Contencioso Electoral y la competencia que tenía. Dije que teníamos existencia como tribunal, pero no presencia, no funcionamiento. Para esa época, todavía era un tabú la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Si revisamos, cuando menos, la legislación del siglo XX, vamos a encontrar que la elección presidencial era intocable. Las causales de nulidad previstas para la votación recibida en mesa directiva de casilla era para la elección de diputados, para la elección de senadores y todavía los senadores no siempre mencionados de manera clara, de manera literal. Pero al presidente de la República no se le tocaba. Y 1988 es un momento clave para el derecho electoral mexicano y sobre todo para el derecho procesal electoral mexicano. Una elección sumamente cuestionada, todavía en la actualidad se sigue analizando, se sigue discutiendo si la elección la ganó Cuauhtémoc Cárdenas como propuesta de los partidos de oposición o si la ganó Carlos Salinas de Gortari, propuesto por el partido oficial. Si no mal recuerdo, Cuauhtémoc Cárdenas ha reconocido en alguna declaración pública que no ganó la elección de 88. Pero el análisis académico ahí continúa. ¿Qué hizo el Tribunal Contencioso Electoral en esta materia? Nada, porque no tenía competencia en la materia de elección presidencial. Quizá analizar la validez de la votación recibida en algunas mesas directivas de casilla, lo cual, al final de cuentas, resultaría inútil, jurídica y políticamente. El Tribunal de lo Contencioso Electoral estaba supeditado constitucionalmente a los colegios electorales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Todo lo que hizo el Tribunal de lo Contencioso Electoral en materia contenciosa en esa época, en 1988, fue inútil. Los colegios electorales ejercieron su facultad de revisión y de revocación de las sentencias del tribunal de manera absolutamente libre. Ninguna sentencia subsistió. Yo estoy hablando solo de la elección de diputados y senadores. Intocable la elección de presidente de la República. La nulidad de elecciones solo podía ser declarada por los colegios electorales, hablando de diputados y senadores. Ni media palabra para la elección de presidente de la República. La calificación de la elección correspondía a la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, ya integrada, ya instalada la Cámara de Diputados, siendo ya parte del Poder Legislativo, calificaba la elección de presidente. Y por supuesto, con criterios políticos, no con criterios jurídicos. La Asamblea de Representantes en la Cámara de Diputados jamás se ha integrado, solo, o que yo sepa, nunca, solo con conocedores del derecho. Pero además no había reglas jurídicas para la calificación de la elección de presidente de la República. Era una actividad estrictamente política. Incluso cuando se expide la ley más importante de la reforma electoral en la época priista,
1977, en la exposición de motivos se dice que lo que se pretende es ubicar en el ámbito del derecho la materia electoral. Como si la materia electoral no fuera una materia jurídica. Estamos hablando de 1977, con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Porque siempre había sido todo político. Y ahora se trataba de instituir un sistema de medios de impugnación, 1977, pero todo, insisto, relacionado con elección de diputados y senadores, nada de presidente. En 1994, tenemos ya no el Tribunal de lo Contencioso Electoral, sino el Tribunal Federal Electoral. Ya habíamos tenido la reforma electoral de 1991. Al crear el Tribunal Federal Electoral con 5 salas regionales, yo les he llamado siempre salas regionales porque cada una de ellas correspondía y tenía competencia en cada una de las 5 circunscripciones electorales plurinominales para la elección de diputados por el principio de representación proporcional, con la diferencia de que una era denominada sala central, que correspondía a la primera circunscripción plurinominal con sede en el Distrito Federal, y además era permanente, en tanto que las otras 4 salas que he denominado foráneas estaban fuera de la capital de la República. Estaba la segunda en Durango, la segunda circunscripción con cabecera en Durango, y las otras, como todavía hasta ahora, con sede en Jalapa, en Guadalajara, en Toluca. Bien, habíamos pasado la reforma de 1991, el tribunal se crea en 1990, todavía supeditado a los colegios electorales, todavía nada, ni media palabra, sobre la elección de presidente de la República, única y exclusivamente la validez o nulidad de la elección de diputados y senadores. Y seguían siendo los colegios electorales la última instancia. He hablado de una especial calificación híbrida, administrativa y jurisdiccional, o política y jurídica, porque una parte correspondía al Tribunal Federal Electoral y la otra parte a los colegios electorales. El Tribunal Electoral, con criterios estrictamente jurídicos, para revisar la validez de la votación recibida en mesas directivas de casilla. No podía declarar nulidad. La única que declaraba, o el único que declaraba nulidad de elecciones, era el correspondiente colegio electoral de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. En 1991, con la nueva disposición, se establece que los colegios electorales tienen facultad de revisar, modificar y revocar las sentencias de las salas del Tribunal Federal Electoral solo si han sido dictadas contra derecho. Es una limitante importantísima para la facultad revisora de los colegios electorales. Si el Tribunal Electoral estaba integrada por profesionales del derecho que emitían resoluciones en los recursos, en esa época se denominaban recursos de inconformidad, si resolvían conforme a derecho, como los colegios electorales, que son órganos político-legislativos, con criterios políticos, podían revisar una sentencia y declarar que fue dictada contra derecho. De todas las sentencias que fueron impugnadas en los colegios electorales en la elección de 1991, todas prevalecieron. Ninguna fue motivo de modificación. Ya para la elección presidencial de 1994, habíamos pasado por la reforma, nueva reforma electoral de 1993.
una reforma sumamente importante para la historia del derecho electoral mexicano. Se derogan los colegios electorales para la elección de diputados y senadores. Y para poder sustituir esta instancia revisora de lo que hacían las salas regionales del Tribunal Federal Electoral, se crea la sala de segunda instancia, integrada por miembros de la Judicatura Federal. La discusión en la política, por supuesto, fue qué entender por Judicatura Federal. ¿Únicamente el Poder Judicial de la Federación o tomar en cuenta a los integrantes de otros órganos jurisdiccionales federales? Estaba el Tribunal Fiscal de la Federación, estaba el Supremo Tribunal Agrario, estaba la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sí, ¿qué entender por Judicatura Federal? Se concluyó finalmente que solo integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y pasaron a formar parte de esta sala de segunda instancia magistrados y uno o dos jueces del Poder Judicial de la Federación, entre ellos don Leonel Castillo González, Juan Silva Mesa, la después ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, el ministro posteriormente Guillermo Ortiz Mayagoitia y dos o tres más que no recuerdo sus nombres, y el presidente del Tribunal Electoral. Eran cinco propietarios, dos suplentes. Pero no tenían facultades todavía en materia de elección de presidente de la República. Eran segunda instancia para poder conocer y resolver las impugnaciones del recién creado recurso de reconsideración, que procedía para impugnar las sentencias de las salas regionales dictadas en el recurso de inconformidad, recurso que era para impugnar ya sea los resultados de los cómputos distritales o bien la validez o la nulidad de una elección de diputados o senadores. Seguía la calificación de la elección de presidente de la República como facultad del colegio electoral en que se constituía la Cámara de Diputados. 1994. También una elección accidentada. El original candidato, Luis Donaldo Colosio, fue víctima, como sabemos, de un atentado que acabó con su vida. Es sustituido por otro candidato designado por el Partido Revolucionario Institucional. Y nuevamente el cuestionamiento que había empezado, aunque no con la misma dimensión, el cuestionamiento que había empezado en 1988. En una conferencia que impartió don Miguel Montes, en esa época presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, nos dijo que la calificación política ya era insostenible en 1994. Si bien se había cuestionado de manera fuerte y se sigue cuestionando la calificación política de 1988, para 1994 ya era una institución que debería derogarse. Ante la petición de los partidos de oposición de revisar los paquetes electorales y llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, dijo don Miguel Montes que una comisión de diputados bajó al sótano del edificio para tratar de abrir los paquetes electorales. Y los soldados que estaban custodiando estos paquetes electorales cortaron cartucho y les dijeron que por favor no avanzaran,
que no los hicieran cumplir su deber. Esto lo platicó él, que fue protagonista de parte de esta experiencia. Lo dijo públicamente en una conferencia, no estoy diciendo una infidencia. Viene la reforma de 1996 y el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación. Y una reforma sumamente importante es la facultad otorgada al Tribunal Electoral, ahora del Poder Judicial de la Federación, de calificar la elección de presidente de la República. No se ha utilizado la palabra calificar, porque no se utilizaba tampoco en el Poder Legislativo. Y, por supuesto, no se hablaba de nulidad. La elección del año 2000 fue una elección que no causó problemas jurisdiccionales. Si no mal recuerdo, fueron dos juicios de inconformidad los que se promovieron, sin mayor trascendencia, sin mayor problema. El presidente de la República había establecido lo que denominó la sana distancia con el partido político que lo postuló en la candidatura. Y esto permitió la alternancia en el poder. Es el Partido Acción Nacional y su candidato Vicente Fox Quesada quienes obtienen el triunfo. Hay cambio de partido en el poder sin ningún problema. Pero se empezó a cuestionar el tema por esta reforma del año 1996, de agosto de 1996, se empezó a cuestionar si se podría declarar o no la nulidad de la elección de presidente de la República. La mayoría de quienes se atrevían a abordar el tema y a dar respuesta decían que no. No se puede declarar la nulidad de la elección de presidente de la República porque no existe ningún precepto que establezca esa posibilidad de anulación. Y decían, siguiendo la teoría del acto jurídico que hemos aprendido de la doctrina francesa, no hay nulidad sin ley. Si no hay una norma jurídica que prevea la posibilidad de declarar la nulidad de la elección de presidente de la República, no se puede declarar la nulidad. En mi libro, Derecho Procesal Electoral Mexicano, en la segunda edición, que se publicó justamente en julio del año 2006, el 7 de julio de 2006 se terminó la publicación, yo agregué, a diferencia de las ediciones anteriores, un apartado que titulé «Una inquietud inquietante, nulidad de la elección de presidente», entre signos de interrogación. Y escribí, voy a leer unos párrafos, «Ante el silencio del poder revisor permanente de la Constitución y del legislador ordinario, que nada dispusieron sobre la nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se ha manifestado inquietud y curiosidad por saber si es jurídicamente posible o no la declaración de nulidad de tal elección, como procedimiento electoral en su conjunto o con relación exclusivamente al candidato triunfador por no satisfacer los requisitos de elegibilidad». No obstante que en la Constitución General de la República, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se hace expresamente alusión alguna a la calificación de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de una interpretación sistemática y funcional de los citados ordenamientos jurídicos, se arriba a la conclusión de que esta función calificadora ha sido conferida a la Sala Superior del Tribunal Electoral para garantizar su realización
con estricto apego a derecho y no conforme a criterios, intereses, simpatías o antipatías de naturaleza política. La mencionada función calificadora se desarrolla en dos fases o etapas claramente diferenciadas. En una primera etapa, caracterizada por no ser integral o totalizadora, sino parcial, además de ser de naturaleza estrictamente jurídica, formal y materialmente de carácter jurisdiccional, al conocer y resolver los juicios de inconformidad incoados para controvertir los resultados asentados en las actas de cómputo distrital uninominal. Sí, olvidaba decir, ya para entonces, en la reforma de 96, se preveía la posibilidad de impugnar la validez o nulidad de la votación recibida en mesa directiva de casilla, o bien la nulidad o validez de la elección llevada a cabo en un distrito electoral uninominal. Pero habría que impugnar cada una de estas partes, por eso digo aquí de manera parcial. Para pretender impugnar la validez de toda la elección, que no había ni una sola expresión en ese sentido, habría que impugnar los 300 distritos electorales uninominales. Y no sé el criterio que se asumiría. Si fuera necesario que hubiera nulidad en los 300 distritos electorales uninominales, o si fuera suficiente un porcentaje. Nada estaba previsto, nada se pensó, nada se platicó en esa época. Continúo la lectura. Concluida la fase jurisdiccional, la Sala Superior inicia la segunda etapa de la calificación electoral, caracterizada por ser de naturaleza jurídica materialmente administrativa y formalmente jurisdiccional, dividida en tres grandes apartados. Uno, consiste en realizar el cómputo final o nacional de la elección. El otro, tiene como objeto revisar y constatar la satisfacción de los requisitos de elegibilidad en cuanto al candidato que hubiere obtenido el mayor número de votos según el resultado del cómputo nacional. El tercer apartado tiene como objeto la revisión de todo el procedimiento electoral en su conjunto como unidad a fin de constatar que su desarrollo se ajustó a derecho y que, por ende, es procedente reconocer su legalidad y constitucionalidad y por ello su validez para estar en aptitud jurídica de hacer la correlativa declaración de validez de la elección, así como la inmediata y consecuente declaración de presidente electo. Ya nos decía el magistrado de la Mata, tenemos actos administrativos, el cómputo nacional de la elección. Los cómputos no son más que sumas. El escrutinio y cómputo es la parte más importante de la elección. Es en donde se califica cada uno de los votos emitidos por la ciudadanía para determinar si son votos válidos o votos nulos. Siendo votos válidos, ¿a qué candidato, a qué coalición o a qué partido político corresponde? Hacer el cómputo, si contar cuántos votos para cada candidato, para cada partido o coalición, y asentar la información en las actas de escrutinio y cómputo. Después, en el Consejo Distrital, en principio, el cómputo distrital solo es la suma de los resultados asentados en cada una de las actas de escrutinio y cómputo. Si no hay ninguna inconformidad, si no hay ninguna observación de fondo de algún partido político, pues se acaba con la suma. Tenemos los resultados y el cómputo nacional no es más que la suma de los resultados de los cómputos distritales. Pudiera ser así de fácil, así de sencillo. Pero si se impugna la validez de la votación recibida en una mesa directiva de casilla, o bien
el resultado asentado por error aritmético, procede el medio de impugnación. Antes de 1996, el recurso de inconformidad. A partir de 1996, el juicio de inconformidad, como continúa hasta ahora. Y además, la segunda instancia, tratándose de la elección de diputados y senadores, porque estos juicios son competencia de las salas regionales y la sala superior, en recurso de reconsideración, conoce como segunda instancia. Pero en la elección de presidente de la República, es solo la sala superior la competente para conocer y resolver los juicios de inconformidad promovidos para controvertir la validez de votación o la validez de la elección en un distrito determinado o en varios. O finalmente, pero esto ya es una reforma posterior, toda la elección. En 2006 no había nada de esto y lo que estoy leyendo corresponde a 2006. No había la posibilidad de impugnar la validez de toda la elección, sino habría que impugnar los 300 distritos electorales, fuera el cómputo o la validez de la elección en cada distrito. De lo expuesto, se concluye que si es facultad de la Sala Superior calificar la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es también atribución, hacer la declaración de validez de la elección y de presidente electo, pero simultáneamente y congruente con la lógica jurídica, a la Sala Superior compete la facultad exclusiva de declarar la inelegibilidad del candidato triunfador o la nulidad de todo el procedimiento electoral de presidente de la República. No es deber jurídico único de la Sala Superior declarar la validez de la elección de presidente, a pesar de los incompletos textos legal y constitucional antes citados. No existiría verdadera facultad calificadora si el resultado solo pudiera ser en sentido positivo. Sería absurdo, contrario a toda regla de la lógica y del derecho, que la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral federal, no obstante tener la convicción plena por los elementos de prueba aportados o allegados al expediente respectivo de que el candidato triunfador es inelegible o de que el procedimiento electoral estuvo viciado por la comisión de graves y generalizadas violaciones sustanciales al sistema jurídico aplicable a la elección, tuviese solo la posibilidad de declarar la validez de la elección y no su nulidad. Y digo algunas otras cosas más, pero creo que fui el primero en hablar de nulidad de la elección de presidente de la República en 2006. Insisto, lo escribí mucho antes, la edición se concluyó el 7 de julio de ese año. Un año electoral sumamente difícil, un año en el que tuvimos impugnaciones, fueron 375 impugnaciones, 375 demandas, 375 juicios de nulidad. Son 300 distritos electorales uninominales. Hubo distritos que fueron impugnados por más de una coalición. La coalición por el bien de todos, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Partido Convergencia, que postuló a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República, impugnó 230 distritos electorales uninominales. Qué difícil situación. Casi toda la elección impugnada en sus 300 parcialidades. En total, fueron impugnados 281 cómputos distritales.
Solo 19 quedaron intocados. Imagínense el momento que estábamos viviendo en esa circunstancia. Digo, estábamos porque yo era secretario general de este tribunal, que por vez primera tenía que calificar una elección tan controvertida. Muchos probablemente recuerden algunos de estos aspectos tan difíciles. El enfrentamiento del presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el candidato de la coalición por el bien de todos. Cuando el candidato le dice al presidente de la República, cállate chachalaca. ¿Sí? El presidente de la República, que había sido algo intocado e intocable. Claro, el presidente había hecho su parte también. Y, por supuesto, la iniciativa privada. Sí, pensaban, publicaron en radio y televisión y en medios impresos, Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México. Y muchas cosas más, en radio, en televisión, en prensa escrita, en todo. Y estas 230 impugnaciones distritales. En una de sus demandas, que llamaron la demanda madre, pidieron el recuento de todos los votos emitidos en toda la República. El grito, voto por voto, casilla por casilla. Lo que jurídicamente no procedía, porque solo habían impugnado 230 distritos. Cuando menos 70 no los impugnaron, y ahí no podría proceder. Pero lo más importante, no había ninguna norma jurídica que autorizara al Tribunal Electoral la apertura de paquetes electorales. Los paquetes electorales eran intocables. Ya le relaté lo que nos relató el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en 1994. Para el año 2000 nos tocó resguardar a nosotros los paquetes electorales. Y por supuesto para el año 2006 y después 2012 y luego 2018 y ahora en 2024. Sí, pero no podíamos contar con el ejército para poder custodiar estos paquetes electorales. En fin, 281 cómputos distritales impugnados. Ya al llevar a cabo los cómputos distritales, se había hecho el nuevo escrutinio y cómputo en 2,864 paquetes de cómputos distritales, 2,864 paquetes habían sido objeto de nuevo escrutinio y cómputo en los consejos distritales. Que eso sí estaba previsto, estaba autorizado, no había ningún problema. Pero para el Tribunal Electoral no había fundamento alguno para una nueva apertura o para una apertura por primera ocasión. Incluso ahora subsiste la prohibición legal de que aquellos paquetes que hayan sido objeto de escrutinio y cómputo en sede de Consejo Distrital, no procede nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional. Por supuesto, es una prohibición que no tiene sentido jurídico, porque si prevalece la inconformidad, si prevalecen las observaciones, pues lo más normal es que el órgano jurisdiccional encargado de resolver estas controversias tenga que llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo para saber si la autoridad
administrativa electoral distrital lo hizo bien o no. Sí, pero ahí está todavía la restricción legal. Ante tanta impugnación, ante la posibilidad de duda, los magistrados integrantes de la Sala Superior determinaron hacer el nuevo escrutinio y cómputo. Hubo una gran cantidad de incidentes de nuevo escrutinio y cómputo. Fueron 174 incidentes. De estos, se declaró infundado llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo en 25 incidentes. 6 declaró fundado o fundada la actividad de nuevo escrutinio y cómputo. Y en 143 se consideró parcialmente fundado llevar a cabo este nuevo escrutinio y cómputo. Se ordenó la apertura de paquetes electorales de 11.839 paquetes. En algunos datos o en algunos informes van a encontrar una cantidad distinta, 11.724. No he entrado a investigar por qué esta diferencia entre la información que dimos como Tribunal Electoral y la información que capturó el Instituto Federal Electoral en esa época. Esta apertura de paquetes electorales, 11.839 u 11.724, la que resulte mejor, yo pienso que la nuestra información es la correcta, pero podemos equivocarnos, afectó el cómputo realizado en 149 distritos electorales uninominales, sí, casi el 50%. 149 distritos electorales uninominales ubicados en 26 entidades federativas. Sí, se abarcó casi todo el territorio nacional. Se llevó a cabo el nuevo escrutinio y cómputo con reglas que estableció la Sala Superior. Era imposible que pudiera 7 magistrados llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo de 11.839 paquetes electorales. Pero no solo eso, sino que podía prestarse a la interpretación política. Y los señores magistrados y magistrada de esa integración decidieron que debería hacerse el nuevo escrutinio y cómputo en sede distrital, en donde estaban los paquetes en ese momento. Para poder hacer esto, se necesitaba personal especializado, de tal manera que se responsabilizó al consejero presidente y al secretario del consejo distrital correspondiente. Acuérdense que estamos hablando de 149 consejos distritales. Pero para supervisar la diligencia de apertura de paquetes electorales y nuevo escrutinio y cómputo, se comisionó a todos y cada uno de los magistrados de las salas regionales. Pero son 5 salas regionales, 3 magistrados. Podían abarcar 15 distritos, casi la décima parte de lo que se había ordenado llevar a cabo. Se pidió al Consejo de la Judicatura su colaboración y que comisionara a magistrados o jueces de distrito para poder presidir esas diligencias. Si la actividad a cargo del personal profesional del Instituto Federal Electoral, pero la vigilancia jurídica a cargo del personal
del Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados de tribunales colegiados. Y así es como se abrieron estos paquetes electorales en 149 distritos electorales uninominales. Muchos han dicho que fue un muestreo, que fue aleatorio. No, fue un estudio jurídico serio, cuidadoso, profundo, porque no había fundamento jurídico para esta actividad, para esta diligencia jurisdiccional. Y a partir de lo argumentado por los impugnantes, ¿en qué hacían consistir la violación del voto o la nulidad de la elección o la nulidad del escrutinio y cómputo? En cada caso, ¿qué es lo que se impugnaba y por qué se impugnaba? Y, en consecuencia, se llegó a una conclusión. ¿Cuáles son los datos fundamentales que debe tener un acta de escrutinio y cómputo? Eso fue importantísimo. Si podemos corregir el error o si podemos resolver la inconformidad sin necesidad de apertura de paquetes electorales, dejamos el paquete intocado. Si no se puede, ordenamos su apertura, como se ordenó, insisto, en 11.839 u 11.724, dependiendo de la fuente de información. ¿Cuáles eran esos rubros fundamentales? Primero, ¿cuántos ciudadanos votaron? ¿Cuál fue la votación total emitida en la casilla? ¿Cuántas boletas sobraron? ¿Cuántas boletas se recibieron? ¿Por qué? Porque del total de boletas recibidas, si restamos las boletas sobrantes, inutilizadas, las que los ciudadanos no usaron, vamos a tener el total de ciudadanos que votaron. Si el número total de votos en la urna, asentado en el acta de escrutinio y cómputo, coincide con el total de ciudadanos que votaron según la lista nominal de electores, en donde aparece el sello votó, o bien con el total de boletas utilizadas, no había necesidad de un nuevo escrutinio y cómputo, a menos de que se dijera que se anularon indebidamente votos, los que fueran. Si fueron anulados indebidamente, pues habría que abrir el paquete electoral para saber si fueron bien o mal anulados, o si se contaron bien o mal y se asentó correctamente o no en el acta de escrutinio y cómputo. Sí, todo tuvo una razón jurídica de ser. No fue aleatorio, no fue muestreo, no fue casual. Todo está asentado en esas 375 sentencias incidentales que se dictaron en los correspondientes cuadernos incidentales. Todo está motivado y fundamentado. Después de haber llevado a cabo el nuevo escrutinio y cómputo en este total, que se hizo la actividad en público, con asistencia, con citación y asistencia en casi todos los casos de los representantes de los partidos políticos. Sí, diligencia presidida por un juez de distrito o un magistrado de circuito o un magistrado electoral. Escrutinio y cómputo nuevo llevado a cabo por personal profesional bajo la dirección del consejero presidente y secretario del consejo distrital correspondiente, en presencia de representantes de los partidos políticos y también, cuando el local lo permitía, la presencia de los medios de comunicación. Y todo videograbado. El entonces secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Manuel Rivera,
y yo estuvimos pendientes del desahogo de todas las diligencias. Estuvimos pidiendo información permanentemente. ¿Cuál fue el resultado? Que los errores que se encontraron fueron errores humanos. Ninguno trascendente. Del 0.58%, que era la diferencia entre uno y otro lugar, primero y segundo lugar, si no mal recuerdo, la diferencia quedó en 5.6%. Sí, fue mínimo. Y lo que afectó, las correcciones que se hicieron, fue para todos los partidos políticos. No se le restaron a un partido en especial o a una coalición en especial. Eran errores humanos, o bien se había asentado un número determinado de ciudadanos que votó y aparecía una, dos o tres, no recuerdo el número máximo, de votos menos. Porque hay quien no deposita el voto en la urna, se lleva su boleta. Pero eso fue sumamente excepcional, los errores fueron excepcionales. No hubo una sistemática, no hubo un perdedor permanente o un ganador permanente en estas adecuaciones que se hicieron. Y esto llevó, por supuesto, a la declaración de validez de la elección. Y teniendo el candidato triunfador los requisitos constitucionalmente previstos para ser elegible, así se declaró. Pero estaba un fantasma vigente, latente, en 2006, porque ya la Sala Superior había declarado la nulidad de la elección de más de una elección de gobernador de entidad federativa y había establecido una tesis de jurisprudencia con el rubro nulidad de elección, causa abstracta. Alguien que no leyó la tesis, o no sé con qué intención, algún día escribió, hay libros por ahí, la muerte de la causal abstracta de nulidad. Decían causa abstracta de nulidad. La causa abstracta de nulidad ha muerto. Y creo que hasta le hicieron sus honras fúnebres. Pero esto no puede morir. Voy a leer porque es muy, muy importante lo que aquí dice. Y para que veamos por qué no puede morir, no puede derogarse, no se puede excluir esta que yo denomino causal abstracta, en el rubro es causa abstracta, de nulidad de elección, y el antecedente primario es la elección de Tabasco y la legislación de Tabasco. Legislación de Tabasco y similares. Leo el texto. Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco establecen principios fundamentales como el sufragio universal, libre, secreto y directo. La organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo. La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral. Establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social. El control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debe prevalecer el principio de equidad.
Estos principios deben observarse en los comicios para considerar que las elecciones son libres, auténticas y periódicas, tal y como se consagra en el artículo 41 de dicha Constitución, propias de un régimen democrático. Esta finalidad no se logra si se inobservan dichos principios de manera generalizada. En consecuencia, si alguno de esos principios fundamentales en una elección es vulnerado de manera importante, de tal forma que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente, y como consecuencia de ello se ponga en duda fundada la credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes resulten electos en ellos, es inconcluso que dichos comicios no son aptos para surtir sus efectos legales. Y por tanto, procede considerar actualizada la causa de nulidad de la elección de tipo abstracto, derivada de los preceptos constitucionales señalados. Tal violación a dichos principios fundamentales podría darse, por ejemplo, si los partidos políticos no tuvieran acceso a los medios de comunicación en términos de equidad, financiamiento privado prevaleciera sobre el público, o bien si la libertad del sufragio del ciudadano fuera coartada de cualquier forma. Consecuentemente, si los citados principios fundamentales dan sustento y soporte a cualquier elección democrática, resulta que la afectación grave y generalizada de cualquiera de ellos provocaría que la elección de que se trate carecería de pleno sustento constitucional y, en consecuencia, procedería declarar la anulación de tales comicios por no haberse ajustado a los lineamientos constitucionales a los que toda elección debe sujetarse. Ese es el contenido de esta tesis de jurisprudencia ya no vigente. ¿Por qué le denominaron causal abstracta? Porque no está tipificada en ninguna de las causales de nulidad de votación que estaban vigentes en la legislación de esa época. Pero además, reitero, no había previsión de nulidad de la elección de presidente de la República. Si estamos hablando de 2006, en la Constitución solo se establecía la facultad de la Sala Superior de declarar la validez de la elección de presidente y hacer la declaración de presidente electo. Y en la legislación procesal y en la legislación sustantiva electoral no había ninguna referencia a la posible nulidad de la elección de presidente de la República. ¿Qué pasó después de esta todavía controvertida elección de 2006? Porque todavía tiene sus consecuencias en 2024. Una nueva reforma electoral en 2007. Ante este atrevimiento de la magistratura de Sala Superior de generar una causal abstracta de nulidad, me decía una diputada con la que tuve que entrevistarme cuando en 2005 quise ser magistrado de Sala Superior, me preguntó una senadora, de representante de Sinaloa. ¿Y usted qué piensa de esa nulidad abstracta de no sé qué cosa, pero que me espanta? Le dije, ningún juez puede ser limitado por el texto expreso de la norma. Soy profesor, todavía era en esa época, de Derecho Civil. Imparto, entre otras materias, teoría del acto jurídico. Y en teoría del acto jurídico, conforme a nuestra legislación, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga que no,
De acuerdo a nuestra legislación, hay elementos de existencia y causas de inexistencia del acto jurídico. Hay requisitos de validez y requisitos de nulidad. Perdón, causas de nulidad. Si falta un elemento de existencia, el acto jurídico no existe y por tanto no podemos pensar si es válido o es nulo. Si existe, podemos calificar si es válido o es nulo. Si es nulo, podemos calificar si es nulo absoluto o nulo relativo. Pero además, yo sostengo que en la legislación mexicana existe la nulidad de pleno derecho, que casi todos los profesores en México dicen que no. Yo pienso que sí. Y le decía, el hecho de que se establezca una causal de nulidad nos da una orientación, pero no es una limitante. Y esta causal abstracta, en su texto se dice con toda claridad, deriva de la infracción o violación a principios constitucionales en materia electoral. Su fundamento son el artículo 39, 41, 99 y 116. 116 porque se trató de elección de gobernador. Sí, ahí están las reglas. Voto libre, voto secreto, voto universal, voto directo. La Constitución lo establece. Si no cumplimos estos requisitos constitucionales, la elección no es válida o no puede ser válida. Empezando por el voto, pero si son todos los votos de una mesa directiva de casilla o la mayoría de esos votos, afecta la validez de esa votación. Pero si este fenómeno se repite en un alto porcentaje de mesas directivas de casilla, puede causar la nulidad de la elección. Pero si las elecciones no son libres, aunque sean periódicas, no son auténticas. Y hubo, y están en las sentencias de estos casos anulados de gobernador, pruebas de lo que hicieron el gobernador o sus auxiliares para inducir ilícitamente el voto de la ciudadanía. Ahí están las pruebas, están los argumentos, está la motivación y fundamentación de cada sentencia. No podemos decir que esto está fuera del orden constitucional. No importa que en la ley no se establezca una causal abstracta de nulidad. Llevó a una nueva reforma en 2007. Y vean la reforma extraordinaria al artículo 99, párrafo cuarto, fracción segunda, párrafo tercero. Pero voy a leer los tres párrafos para hacer otro comentario adicional. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley sobre, fracción segunda, las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que serán resueltas en una única instancia por la Sala Superior. Las salas superior y regionales del Tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales expresamente se establezcan en la ley. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de presidente electo, respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. La reforma fue procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección.
Sí, porque si no es su caso, pues no declara la validez, sino declara la nulidad de la elección. Pero ya está ahí, inserta expresamente la posibilidad de declarar nulidad de la elección de presidente de la República. ¿Cómo quisieron limitar esta posibilidad? Con el párrafo anterior. Las salas superior y regionales del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. Y entendieron por expresamente, literalmente. Si no está literal, pues no procede. No, expresamente no es lo mismo que literalmente. Expresamente están ahí los requisitos del voto y los requisitos de la elección. Si la elección no es auténtica, aunque no haya una norma que establezca en caso de inautenticidad o de simulación en las elecciones, se declarará su nulidad. No, no hace falta. No habría necesidad de jueces para hacer esas declaraciones, para hacer los estudios correspondientes. Pero ya está ahí la posibilidad. Y esta reforma constitucional de 2007, de noviembre de 2007, llevó también a la reforma de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, para prever la posibilidad de la nulidad de la elección de presidente de la República. Y en el artículo, déjenme ver qué artículo es, en el artículo 52, primero, en el artículo 50, son actos impugnables a través del juicio de inconformidad, en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley, los siguientes. Discúlpeme, el texto de la ley no se ha reformado, no estoy leyendo mal, así continúa. A. En la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 1. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético. 2. Por nulidad de toda la elección. Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008. Consecuencia de todo lo que pasó en 2006. Y en el artículo 52, párrafo 5 de la misma ley del Sistema de Medios de Impugnación, se dispuso. 5. Cuando se impugne por nulidad toda la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el respectivo juicio de inconformidad deberá presentarse ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, acompañados de las pruebas correspondientes. ¿Cuándo se puede impugnar la validez de toda la elección? No está aquí previsto expresamente. Habrá que remitirnos actualmente, porque el artículo 50 nos remite al Código Federal, pero ya no es el Código Federal. Actualmente es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 326. Que impone al secretario ejecutivo del Instituto ahora Nacional Electoral llevar a cabo un cómputo nacional de la elección de presidente de la República a partir de los resultados asentados en las 300 actas de cómputos distritales uninominales. Y debe informar al Consejo General de este cómputo nacional. Claro, se dice, sin mengua de las facultades de la Sala Superior. A partir de este informe que rinde el secretario ejecutivo al Consejo General del Instituto, tiene el partido político o la coalición interesada el derecho de impugnar toda la elección.
Sí, ya tuvo la oportunidad de impugnar después de cada cómputo distrital en parcialidades. Puede impugnar los 300 cómputos distritales. Pero acuérdense que el cómputo distrital es el miércoles siguiente al domingo de la jornada electoral. Por tanto, si el cómputo de la elección de presidente concluye el propio miércoles, tendría jueves, viernes, sábado y domingo para impugnar. Pero el domingo va el secretario ejecutivo a rendir este cómputo nacional al Consejo General. Si esto se hace el domingo y la sesión concluye el domingo, tendrá una nueva oportunidad el lunes, martes, miércoles y jueves para impugnar, que es como está ahora. Nada más que ya no por cada cómputo distrital, sino la elección en su unidad. Demandar la nulidad de toda la elección, como ya sucedió en 2012. Y entonces viene un problema práctico, pero jurídico fuerte, porque la declaración de validez de la elección de presidente de la República se tiene que hacer después de que se han resuelto todos los juicios de inconformidad. ¿Y cómo resuelvo el juicio de inconformidad promovido contra toda la elección sin declarar la validez de la elección? Es el problema que tenemos desde 2008, que resolvimos, creo que más o menos bien, en 2012, me refiero jurisdiccionalmente, procesalmente, no me refiero al fondo. El fondo estoy seguro que resolvimos bien, o cuando menos, fue mi convencimiento, y será el problema de ahora, en 2024, si se impugna la totalidad de la elección después de este informe que rinde el secretario ejecutivo. ¿Hace falta una reforma? Por supuesto que sí, tenemos mucho que modificar, tenemos mucho que revisar, pero con seriedad, con el ánimo de darle a México una nueva legislación bien hecha, completa, con todas las experiencias que han ido surgiendo en el transcurso de los años. Mucho hemos avanzado a partir de 1977 y yo diría que fundamentalmente a partir de 1987 con la creación del Tribunal Contencioso Electoral. Aunque sus sentencias no hayan servido para nada, digo que el Tribunal de lo Contencioso Electoral es la piedra angular sobre la que se levanta actualmente el derecho procesal electoral mexicano. Y tenemos ya en la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, adicionado también en julio de 2008, un artículo 77 bis que establece las causales de nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y tenemos algo más que quizá no se ha estudiado de manera particularizada, en forma sistemática y completa. La posibilidad de nulidad de la elección de presidente de la República por rebase de topes de gastos de campaña o por violencia política en contra de las mujeres por razón de género. O revisemos la parte final del artículo 41 de la Constitución y revisemos también el adicionado capítulo cuarto de la nulidad de las elecciones federales y locales en el artículo 78 bis. Sí, hay mucho todavía que hacer, hay mucho todavía que descubrir. ¿Cuáles son las causales que actualmente están vigentes? En términos del artículo 77, son las siguientes. A, cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de esta ley se acrediten en por lo menos el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional, o en su caso,
no se hayan corregido durante el recuento de votos. Al principio les decía yo, se requería, cuando solo era por parcialidades, se requería qué porcentaje del total de cómputos distritales para declarar la nulidad de la elección presidencial. La mitad, dos terceras partes, tres cuartas partes o el 100%. No había respuesta. Ahora, con estas causales, si la causal de nulidad de votación recibida en casilla se concreta en un 25% del total de casillas instaladas, se puede declarar la nulidad de la elección de presidente de la República. No importa cuántos distritos afecte, no importa su esparcimiento en todo el territorio nacional. Y cuidado, porque tampoco se dice algo, se establece algo sobre si solo mesas directivas de casilla básicas, contiguas y extraordinarias o también especiales. Por lo pronto, debemos de tomar en cuenta todas. Si se da este porcentaje de nulidad de votación recibida en al menos 25% de las mesas directivas de casilla instaladas, procede la nulidad. La otra, inciso B, cuando en el territorio nacional no se instale el 25% o más de las casillas y, consecuentemente, la votación no hubiere sido recibida. Cuidado, que no se instale el 25% del total de mesas directivas de casilla que han sido programadas. Esto, hasta ahora, o hasta antes de ahora, debería yo decir, no ha sido problema, porque muy pocas mesas directivas de casilla no se han instalado. En 2006, si no mal recuerdo, se instaló el 99.99% del total de mesas directivas de casilla autorizadas, poco más de 130 mil. Ahora no sé. Desafortunadamente, la situación de seguridad, la situación de violencia, el dominio de el crimen organizado y quizá del no organizado, espero que no tengamos que hacer el papel de las madres buscadoras de sus familiares desaparecidos, pedirle permiso a quienes mandan en cada lugar para poder instalar la mesa directiva de casilla. Hemos visto los casos de Tamaulipas. Están ahí documentados. Se declaró la validez de la elección de gobernador. Pero no sé lo que opine cada uno que revise el total de la elección en todo el estado para ver qué opinión tiene. No sé la academia que diga si revisa el sistema probatorio de lo que obra en los expedientes en esta elección de Tamaulipas. Si vamos a hacer un análisis de pruebas, del total de pruebas, de manera adminiculada, no sé a qué conclusión llegue cada uno. Por otra parte, tenemos que pensar en la necesidad de mantener la validez de las elecciones. No leí un párrafo último de lo que escribí y se publicó en 2006. Les leo dos párrafos finales. Aun cuando no es lo deseable, el resultado negativo también es factible, es decir, la declaración de nulidad. Es incuestionable inferir del análisis del sistema jurídico electoral
en su unidad, que la calificación electoral puede concluir con la declaración de validez de la elección de presidente de la República o con la respectiva declaración de nulidad. Por el bienestar del pueblo de México, la aspiración de los ciudadanos de la República y de las autoridades electorales debe ser la declaración de validez de la elección. Debe ser la vigencia y eficacia plena del Estado de Derecho, del sistema de democracia representativa que se ha instituido tras larga y tormentosa historia en la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es mi deseo, que declaremos la validez de la elección. No importa las circunstancias en que se dé, por la paz social y por el bienestar de México. Yo no sé qué pasaría en un supuesto de nulidad de la elección presidencial. Cuando me invitaron a la Cámara de Diputados, en lo que llamaron el Parlamento Abierto, cuando estaba por llevarse a cabo la reforma para instituir la revocación de mandato, les dije primero que no era un parlamento abierto, porque no iba quien quería emitir su opinión, que yo estaba ahí porque ellos me habían invitado, pero no porque yo hubiera llegado interesado a decir mi punto de vista. Digo, pero lo más importante, no debe haber revocación de mandato del presidente de la República. ¿En qué situación estaríamos viviendo si no una farsa, sino de verdad el pueblo de México pidiera la revocación de mandato del presidente de la República? Tal vez no habría necesidad de un procedimiento de revocación de mandato. Estaríamos viviendo una situación de crisis que haría inútil la institución. Por el bien de México, ojalá nadie se sienta tentado a demandar la nulidad de la elección de presidente de la República. ¡Nunca! Afortunadamente también está una contención en la legislación. El que provoca la nulidad no la puede invocar para que el tribunal la declare, que no es otra cosa que un viejo principio del derecho romano. Nadie puede invocar en su beneficio su propio dolo. Pero insisto, espero por el bien de México que en paz vayamos el 2 de junio a votar. Que sea un voto libre, un voto razonado, un voto responsable. Vamos a escribir una página en la historia de México y seremos corresponsables de la historia que se escriba después de concluida la jornada electoral, porque no tenemos que esperar más. Concluida la jornada electoral, se acabó el ejercicio democrático, todo lo demás son formalidades. Les agradezco mucho su atención, muy amables a los presentes y a los que nos siguen en línea. Gracias. Muchas gracias. Mi querido magistrado, la verdad es de que doctor Don Flavio es un gusto y un deleite escuchar todas estas reflexiones tan importantes. Me trajo aquí apuntando, tengo cuatro hojas respecto de sus reflexiones, haciendo algunos análisis. Fíjese que precisamente ese dato que usted manejaba de los 11.774 aperturas de paquetes viene en un documento que fue realizado en un artículo de mecanismos para la actualización del principio de certeza respecto del recuento de votos en el 2021, que fue precisamente editado aquí por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quizás ahí fue tomado ese dato, pero bueno,
En fin, este trayecto tan importante desde hace más de 30 años en la materia electoral que usted nos hizo favor de comentarnos tan brillantemente, y también pues los criterios que no solamente ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el dato que usted decía de pues declarar inconstitucional aquellos artículos en los cuales en el estado de Chihuahua, Colima y Veracruz, pues se restringía el derecho que tenían las magistraturas para el efecto de hacer los recuentos totales de los votos en sede jurisdiccional. Es un tema muy importante. Y bueno, pues también este tema que usted cita sobre el caso de los recuentos totales en la elección de gobernador, la verdad es de que la LEGIPE y los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral en el 2023 hablan sobre las elecciones del Senado de la República en cada estado, pero que es el 10% de las casillas que se encuentran al respecto. Pero bueno, creo que pues seguramente va a haber muchas personas que tengan algunas preguntas al respecto. Estamos en la virtualidad, casi 70 personas que lo están escuchando, mi querido doctor, y bueno, pues aquí también algunas compañeras y compañeros también del INCAMP, quienes nos hacen favor de acompañarnos. No sé si tengan alguna pregunta. El doctor José Antonio Pérez Parra tiene por ahí alguna duda. No sé si pudiésemos, nuestros amigos de… Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho a doctor Miguel. Muchísimas gracias, gracias, doctor José Ramón. Una pregunta. Bueno, ya tenemos, gracias al gran panorama que nos ha dado el doctor Galván, sobre que la declaración de validez de la elección presidencial pues es unistancial y es en un órgano terminal. Pero ahora hablando de pues que sería un ámbito de derechos humanos, de distintos fallos de la Corte Interamericana que han señalado como un derecho humano la segunda instancia, la doble instancia, ¿pudiera verse factible que haya una segunda instancia de lo que sería la calificación, la declaración de validez de la elección presidencial? O sea, que pudiera ser que el instituto hiciera una primera instancia y después la sala superior, o la sala superior pudiera tener un recurso jerárquicamente superior y que además sea efectivo, como nos dice la Corte Interamericana. ¿Cuál sería su opinión, doctor? Adelante, señor. Una pregunta que forma parte del contexto de reformas que yo he postulado desde hace muchos años. El cómputo es suma, y lo digo en mi libro, en lo que leí, es acto administrativo, y la calificación de la elección es acto administrativo. Califican la elección de diputados por consejos distritales, mayoría relativa, de senadores, también mayoría relativa, por consejos locales. ¿Por qué no califica el Consejo General la elección de presidente de la República? Es un acto administrativo o un procedimiento, como yo le denomino, un procedimiento administrativo, que haga el cómputo nacional y la calificación de la elección. Y solo en caso de que haya inconformidad de algún partido o de alguna coalición, o incluso de la ciudadanía, habría que pensarlo ahí, por supuesto, que fuese procedente la impugnación ante la sala superior. Si vamos a pensar en la segunda instancia, porque efectivamente es uno de los temas también que tenemos pendiente en el derecho procesal electoral mexicano, que muchos medios de impugnación son uniinstanciales, ¿sí? Podríamos pensar o bien en un colegiado especial de magistrados de salas regionales, si son cinco regiones, puede ser un colegiado de cinco que califique la elección, o la impugnación, perdón, la impugnación a la calificación que hizo el Instituto Electoral, que yo no acepto que sean nacionales, la otra reforma,
Tenemos que volver al federalismo electoral. La existencia de instituciones nacionales es anticonstitucional. Es contraria, entre otros, al artículo 40 y 124 de la Constitución. Bueno, la calificación que hiciera el Consejo General del Instituto Federal Electoral sería impugnable ante este colegiado de magistrados de salas regionales. Y si no estuviera conforme el impugnante o alguno de los legitimados para impugnar, la segunda instancia ante la sala superior. Sí, podría ser una solución. La otra es continuar con la uniinstancialidad, pero, insisto, cómputo nacional y calificación de la elección es función del Instituto Electoral, no del Tribunal. Del Tribunal, respetando su naturaleza jurisdiccional, solo la impugnación que se pueda promover. Espero haberte contestado, José Antonio. Gracias. Muchas gracias, querido doctor Flavio. También mencionó un dato muy, muy importante respecto de lo que son las instalaciones de las casillas, que son aproximadamente, en el proceso pasado se tenía proyectado que fueran pues cerca de 170,000. Y un dato importante que usted comenta es que se habla de un porcentaje del 98% de la instalación de las casillas, pero relativas a las que se acordó instalar. Es decir, de algunos estudios que se realizaron, las casillas que se acordó realizar fueron aproximadamente 12,000 o 13,000 menos que las que inicialmente se habían proyectado, ¿no? Ese dato es muy, muy importante. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento? De los que están en línea. No. ¿Las personas que están en línea? Adelante, por favor. Si nos puede proporcionar su nombre. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Su servidor Alejandro Andrade. Me llama mucho la atención la situación que nombró hace un momento sobre los topes de campaña. Aquí vemos un claro problema que tenemos en toda la República, en cada estado, en cada municipio, siempre tenemos esa situación, pero no tanto del lado práctico, sino del lado gubernamental. Tenemos por todos lados anuncios sobre la situación de los gobiernos. ¿Qué hicieron los gobiernos? Que hicieron una calle, que pavimentaron una, que hicieron un deportivo, y esos comúnmente no se quitan. Eso evidentemente que va en contra de la norma electoral. Estos anuncios no deberían de participar. Pero y de la misma manera, hace también un comento sobre la situación de pedir permiso, ¿no? Vamos a llegar hasta los extremos de llegar a pedir permiso para instalar nuestras mesas directivas. Creo que eso también es algo muy evidente que en algunos lugares ya sucede. Si tenemos el conocimiento de ellos, si tenemos conocimiento de los topes de campaña, si tenemos conocimiento de los anuncios gubernamentales, si tenemos conocimiento de estos grupos de orden delictivo probable, ¿por qué no se empieza a hacer algo, ¿no? Si tenemos conocimiento de que el día de las elecciones se comete distintos actos de coacción del voto, pues creo que deberíamos de accionar con medidas preventivas. Sí. Creo que lo actual es la prevención, parte de la política criminal por la que atravesamos. Y por ello, no sé por qué no se accionan, por qué no se facultan a los diversos notarios públicos que tenemos, no solamente el día de la elección, sino antes, ¿no? Creo que por ahí deberíamos de accionar un poquito bajo esos puntos que usted comenta. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Con gusto. Tenemos la función de fe pública en el propio Instituto Nacional y en los institutos locales. Ellos podrían cumplir esta función, con independencia de que todos los fedatarios públicos deben estar al servicio de la democracia ese día. Notarios públicos, corredores públicos, incluso
aunque no se dice de ellos, los secretarios de juzgados y los secretarios de agencias del Ministerio Público. Digo, no se refieren a los secretarios, sino a los jueces, magistrados y agentes del Ministerio Público. Sí, yo creo que tenemos toda esa fe pública disponible el día de la jornada electoral. El problema no es la disponibilidad, el problema es la situación real en que vive la sociedad. Sí, y si amenazan a un notario público, por mucho que el notario público tenga deseos de ir, pues va a preferir preservar su integridad física, su salud o su vida. No, eso es tema de gobierno. Los temas de seguridad son temas de gobierno. Ni siquiera el instituto tiene esa función. Afortunadamente, sí, no la tiene. Necesitamos que el gobierno haga su, cumpla su función. Muchas gracias, doctor. Del aula virtual, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Alguien más de aquí? Bien. Si no fuese así, la verdad es de que nos deja muchísima tarea, mi querido doctor Flavio Galván, como siempre, tocando los temas de manera puntual y generando muchas inquietudes académicas en este sentido. Le agradecemos muchísimo su brillante exposición dentro del tema de la evolución jurisprudencial de sentencias relacionadas con la elección presidencial, que incluso fue más allá de ello, fue también con un recorrido de la función jurisdiccional, de los criterios de las reformas electorales y las reformas que han habido en los criterios jurisprudenciales y jurisdiccionales al respecto. Le agradecemos muchísimo su participación y bueno, pues les convocamos a las personas que nos hacen favor de acompañarnos en esta en este seminario, en este foro. Para el próximo día 6 de mayo vamos a tener la presencia de nuestra querida maestra Gabriela Villafuerte Coello sobre el modelo de comunicación política y campañas electorales y topes de gastos de precampaña en punto de las 10 horas aquí mismo en la Escuela Judicial Electoral. Les agradecemos a todas y todos, que tengan un feliz viernes, y agradecemos en nombre también de nuestra querida directora de la Escuela Judicial Electoral su participación. Que tengan muy buen día. Gracias. Feliz fin de semana para todos. To paradise, paradise. You know where we're going tonight, going tonight. Paradise.